familia y bienvenidos un día más al canal. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, yo como de vez en cuando un poquito afónica, pero bueno, intentaré no hablar mucho, si soy capaz. Y nada, pues os quise traer porque ha llegado a mi Mercadona, recién salidito del horno, como digo yo, y que ha llegado. Sí. La nueva colección Aura, que está muy bien, tiene muy buena pinta. Veremos a ver si nos convence o no. Así que nada, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre. Dentro y... Bueno, pues vamos allá. Lo que os estaba comentando, ¿vale? Es una colección, vienen 4 productos, de los cuales es una paleta, unos polvos de hada y 2 labiales, ¿vale? Me he dejado uno allí porque, bueno, es un gloss. Ya sabéis que yo soy de mates, pero lo dicho, quería traerlos para enseñároslo y para que vierais el efecto que hace y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a empezar? Pues por los polvos de hada. Sí. Mirad qué bonita, ¿vale? Es una colección muy bonita. Ya dije el nombre, colección Aura, ¿vale? Es una colección muy bonita, pequeñita, pero intensa y bonita. Bueno, los polvos de hada es la primera vez, yo creo, que traen en el Mercadona este estilo de polvitos, ¿vale? Que son para el... perdonadme, son para el cuerpo, ¿vale? Bueno, luego os dejaré un clip o algo haremos con los polvitos, ¿vale? Porque, bueno, quedan muy bonitos pues en el escote, en los hombros, en los huesitos de la clavícula. Sí. Entonces, pues luego eso, os lo grabaré, os pondré ahí un clip, una fotito y, bueno, algo veremos, por lo menos para ver si se notan, ¿vale? Pero bueno, hoy hace solete, hace frío, pero hace solete. Yo me cogí esto pues yendo con mi niño los entrenos, que luego por la noche refresca, claro. Bueno, vamos a ver, ¿veis? Esto se pone, esto viene así. No lo he usado nunca, no lo he visto nunca, no he visto por ahí, no sé, a ver, ¿cómo se pone esto? Bueno, buscaré, sí, lo vas poniendo así. Ahí sí, van saliendo. Bueno, si no, luego me busco la vida a ver cómo se pone y os los enseño, ¿vale? Pero bueno, que sepáis esto, los polvos de sol. Los polvos de hada. Bueno, ¿qué más? Pues el labial, ¿vale? Ya veis aquí, también es muy bonito, ¿vale? Hace todo así, juego con la paletita. La verdad es que casi me gusta más por el packaging que por lo que es en sí el lip gloss, ¿vale? Había 2 tonos, el 02, que era un brilli, ¿vale? Transparente. Y este, si no me equivoco, pues es el siguiente tono. ¿Dónde? No, este es el 02. Y luego había otro, pues entonces el otro es el 01. No lo tengo por aquí. Sí, el 01, que es más brillo, ¿vale? Es un brillo labial, no tiene color, transparente total. Y este, es, si os fijáis, es un poco tirando a rosita, ¿vale? El 02 es así, tirando un poquito a rosita, ¿vale? Ya os digo, es brillo puro y duro, ¿eh? Sí, lo vamos a abrir. Plastificado, ¿eh? Porque el otro también venía con el plastiquito. Y bueno, pues eso, ¿veis? Aquí está, nada, el brillito. Lo deja así un poquito en tono rosita, ¿veis? Así. Pues parecido a uno que ya nos habían venido en las revistas. Tanto lo podemos poner así o si no por encima de un labial, ¿vale? Yo traigo este labial que me da pena porque se me ve así como un rojizo anaranjado. Y la verdad que es el número 7 del Mercadona, de los fijos, ¿vale? Este de aquí, del fluido mate. Y es granate, pero bueno. Yo como la paletita en esos tonos, dije yo, pues me pongo este, pero no sé. Se ve más bonito en vivo y en directo. Pero bueno, al meollo de la cuestión, ¿a dónde vamos a pasar? Pues claro que sí, a la paleta. Mirar qué cucada de paleta, la verdad es que es súper bonita. ¿Veis? Súper bonita. ¿Y qué nos pone? Sombra de ojos. Trae... Bueno, vamos a abrirla primero. Yo la verdad es que, ya veis, precintada, la abrí allí
Perdón. La abrí allí y me encantó. O sea, la que estaba allí de muestra me pareció preciosa. Me encantó. Bueno, trae su plastiquito, ¿vale? Que sepáis eso, que trae un espejo. Mirar, cacho espejo, o sea, toda la parte de la paleta, la parte de arriba de la tapa de la paleta es un espejo, o sea que genial. Y mirar qué paleta. Es que la verdad es preciosa, es súper bonita. Este aquí se ve amarronado, pero es más tirando a granate, ¿vale? Y bueno, ¿qué lleva? ¿Qué tiene? ¿Qué polvitos trae esta paleta? Porque no es una paleta solo de sombra de ojos. No, 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 no. Como veis aquí, nos trae un iluminador. Mirad qué bonito iluminador. Nos trae un iluminador. Nos trae un bronceador. Nos trae un colorete. Y nos trae cuatro sombritas de ojos. No me digáis, es una paleta súper compacta y súper completa. O sea, es una paleta de rostro. Nos la metemos en el bolso y ya nos maquillamos solo con ella. La verdad que está genial y súper compacta en cualquier bolsito, cualquier neceser para llevar de viaje. La verdad que está genial. Vamos a ver qué tal la pigmentación. No nos llevemos ninguna sorpresa, porque ya sabemos que la de Pouen es preciosa la paleta, pero no pigmenta bien. La verdad es que es un poco de fracasillo para mí esa paleta. Y bueno, esta no sé, de momento tiene muy buena pinta los colores y todo. Veamos a ver qué tal, ¿vale? Estos dos son así de brilli brilli, pero bueno, satinadillos. Vamos a ver qué tal. Así que nada, ya tengo el maquillaje puesto, ¿vale? Tengo una BB Cream, los polvitos. Y entonces ahora vamos a empezar. No sé si ponerlo a cámara rápida, casi lo pondré a cámara rápida y os voy diciendo lo que hago, ¿vale? Así no me esfuerzo yo tanto y no se nos hace tan largo el vídeo. Que lo quiero subir hoy, quiero enseñároslo ya. Es grabarlo, subirlo, ¿vale? Pues venga, a ver qué tal. Muy facilito. Voy a empezar primero por los ojos, ¿vale? Eso es lo que voy a poner a cámara rápida y luego ya vamos acabando. Fácil. A ver, al mismo tiempo tampoco hay, sí, hay combinaciones, pero para mí no muchas, no muchas. Este me lo voy a poner para sellar el párpado. Este me lo voy a poner en la V final y con esos dos vamos a ir jugando, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Pues vamos a empezar con el clarito para sellar el párpado, ¿vale? Sellamos todo el párpado, un ojito y el otro ojito. Y como no tenemos así muchos más colores, pues ¿qué voy a hacer? La sombra de transición, voy a coger el bronceador. Aquí me he equivocado de pincel. Cogemos otra brochita. Ahí está. Son un poco polvorientas, ¿eh? Esto hay que decirlo. Pero bueno, bien. Vale, ahora lo que os decía, la V final. Vamos a coger el granate y le vamos a dar así esa formita en la V final. Ahí bien marcadito. En un ojo. Se cae un poquito, es un poco polvorienta, pero como siempre a mí no me importa, con tal de que pigmente bien, no me importa que sea polvorienta. Limpiamos y ya está. Bueno, pues ahí están los dos ojitos, ¿vale? Limpiamos lo que cayó. Bien, y ahora, pues el rosita lo ponemos del centro hacia la parte externa del ojo, ¿vale? Y luego el más marroncito, pues en el lagrimal hacia el centro del ojo. Y ya tenemos nuestros ojos pintados. Fue facilito, facilito, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy. No creo que haya quedado tan mal el maquillaje, ¿eh? No creo que haya quedado tan. Hemos acabado los ojos. La verdad que vamos a acercarnos un poquito. La verdad que me han gustado. Os digo lo de siempre. No soy una maquilladora profesional, ¿vale? Me maquillo a mí lo que puedo, como puedo. Y yo creo que la verdad que esta paleta es bastante para, bueno, para hacer maquillajes fáciles. La verdad que, pues eso, me ha gustado mucho, como ya os dije en el bla, 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 he sellado el párpado, he cogido los polvitos del bronceador para la transición. Hay que buscarse la vida, ¿no? Y no está nada mal.
Después me he puesto el Burdeos, ¿vale? En la V final. Luego he cogido este más brillosito en tonos más rosita, pues desde el centro hacia la V final, la parte externa del ojo. Y luego este más marroncito, pues para la parte interna y el lagrimal. Y la verdad que la combinación me ha gustado. Me ha gustado, sí. No le vamos a poner delineador porque la colección en sí tampoco lo trae. Y la verdad que me gusta así, me gusta así. A ver, son unos colores con el brilli brilli que más bien puede ser para estas, claro, para estas fechas de fiestas, ¿vale? Pero bueno, tampoco me disgusta salir así a la calle, tampoco es un maquillaje potentorro, ya sabéis que yo tampoco me cargo mucho de colores y la verdad que me gusta. Sí. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Os acordáis que habían salido unas pestañas postizas con el inner negro y todo? Y pues los vamos a probar hoy, ¿qué os parece? ¿Vale? Esto es así, los ojos con la paleta. Vamos a seguir con el rostro, porque acordaros que esta paletita también trae para el rostro. Ya está Pipo tocándome la puerta, ahora vuelvo. Bueno, a ver si no ladra mucho porque estoy escuchando un perro ladrando fuera y este es peligroso. Bueno, pues lo dicho, vamos a probar el bronceador. Bueno, pues aquí estoy con mi brochita y nada, vamos a probar el bronceador a ver qué tal. Ay, Dios mío, yo es que me pongo así afónica cada 2x3, verano, invierno, yo no lo entiendo. Bueno, vamos allá. Pues de primeras es bastante sutil, la verdad. Ahí. Lo veo bastante sutil. Bueno, para mí genial porque se puede modular, ¿vale? ¿Queréis más cargado? Pues más tal. Lo que sí que a lo mejor para morenitas igual es muy clarito, ¿vale? Pero bueno, ahí está, ¿vale? Y así este sería el bronceador. Pues vamos a probar el... vamos a probar el colorete. Ya os digo, el bronceador lo veo un poco clarito. Y ahora vamos a probar el colorete. Y el colorete, pues también me parece... A ver. Lo veo que es bastante rosita, ¿vale? Ya veis ahí, ¿veis? Es bastante rosita. Y tiene como un poco de un brillito. Tiene así como un brillito también muy sutil. Entonces, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. La verdad es que estoy poniendo aquí la mesa de verano, pero bueno, vamos a ver. A mí que los rositas, ya sabéis que no me llaman mucho la atención. Pero bueno, da como un toque doradito. Aquí estoy, que como siempre me quedo sin... sin tiempo de grabación, mirad que tengo que borrar y borrar, ¿eh? Pues la verdad que me ha gustado el colorete, ¿eh? Sí, da un toque doradito, la verdad, muy, muy mono también, ¿vale? Y bastante, bastante sutil, también lo veo, ya veo, es una base rosita y con ese brillo doradito que también queda muy, muy bonito. ¿Qué más? ¿Qué nos vamos a probar ahora? Pues el iluminador, ¿no? Pues claro que sí, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí está el iluminador. Y a ver qué tal, es así un poco rosadito, ¿vale? A ver qué tal. Pues muy bonito también, ¿eh? Sí, también es muy sutil, ¿eh? Ya os lo digo, también es muy, muy sutil. Muy bonito. Sí. A los que nos gustan los brilli brilli, pero bueno, claro, a las 10 de la mañana... a las 9 de la mañana que salgo yo de casa con el brilli brilli
Vamos a darnos aquí un poquito. Pues sí, mirad, la verdad es que es muy bonito, ¿vale? Sí que me ha gustado. Y de paso ya voy a ponerle un poquito aquí debajo de la cejita y de la otra. Ahí está. Pues sí que me ha gustado. Bueno, hemos probado todos los colores, todas las sombras las hemos probado. Y bueno, ¿qué? ¿Cuál es vuestro veredicto? Porque el mío lo sé, ¿eh? Bueno, pues ya me diréis qué conclusiones os sacáis vosotros, pero a mí la verdad que la paleta me ha encantado, ¿vale? Las cuatro sombritas las he trabajado súper bien, súper fácil, no me ha quedado parcheado, no he tenido que darle capas y capas, se ha trabajado muy bien. El bronceador pues me ha gustado, aparte lo he utilizado también de sombra de transición. El colorete también me parece súper sutil y muy bonito, así con ese rosa y ese destellito así en doradito. Y el iluminador así, aunque es rosita, también me ha gustado mucho, también se ve súper sutil. La verdad que para un maquillaje tanto de noche como de día, perfectamente, ¿vale? Pues la verdad que me ha gustado mucho, la paleta me ha encantado. O sea, no tiene nada que ver con la Poem, de la colección Poem, nada que ver. La otra tiene muchísimo más colores, esta se concentra en cuatro colores, pero la verdad que le vamos a sacar también mucho partido. Pues me ha gustado, la conclusión me ha encantado, aprobado. Bueno, vamos a probar los labios. Ay, no, esperar un momento, vamos a hacer los swatch porque no los he hecho. Así que me los voy a poner en la mano y vuelvo. Bueno, pues aquí estoy, ¿vale? Estos cuatro colorcitos de sombritas de ojos, aquí los tengo, ¿vale? Ya veis, bueno, aquí el más clarito, ¿vale? A ver, es que es muy clarito. Aquí está, ¿veis? Es muy clarito. El agranatado, que es muy bonito. Y luego los dos pillibilli, ¿vale? El que tira más a rosita y el que tira más a marroncete. Y luego aquí, pues tengo el bronceador, que ya veis que es muy sutil, el colorete, veis que rosita, muy bonito también, y el iluminador, veis que también es muy sutil, muy suave. La verdad es que me ha encantado, sinceramente me ha encantado, ¿vale? Pues bueno, pues esto es la paletita, ya os digo, y con el super espejo, que es todo, toda la paleta es espejo, ¿vale? Bueno, pues aquí está la paletita. Vamos a probar el labial. Bueno, ya voy a coger la paletita. Bueno, ya veis, también es muy bonito. Ya veis que hace juego con la paleta, ¿vale? Todo hace juego. Y vamos a ver, este es el 02, ¿vale? Es el que es un poquito más tirando a rosita. Y lo que os digo, lo podéis poner sin nada o por encima de un labial que siempre le da un toque. Vamos a probarlo encima del labial. Se nota, ¿eh? Hola, Pipo. Pues ahí está. Es súper hidratante, la verdad. No se pega, ¿vale? No sé qué pega. Para ser un gloss, no se pega. Y me parece que va a ser hidratante. Sí. Porque es jugosito, te deja los labios súper jugositos. Bueno, pues aquí está, ya veis el labial, ¿vale? Bueno, pues aquí se acaba la colección. Bueno, sin olvidarnos de los polvos de hada, que también está muy bien. Pero aquí se acaba la colección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como quiero acabarme los ojos, porque quiero ponerme por lo menos máscara de pestañas, que yo sin máscara de pestañas no existo. Voy a buscar, bueno, que las tengo aquí, voy a buscar las pestañas postizas y las vamos a probar con el delineador a ver qué tal, ¿vale? Ya que las he enseñado en uno o dos vídeos antes, vamos a ver qué tal. Ahora, bueno, pues aquí están y entonces vamos a ver si acabamos el maquillaje, ¿vale? Bueno, pues vamos a abrirlas. Aquí está, ¿veis? También trae brillitos para la cara. Ay, Dios mío, qué miedo, que yo no soy de ponerme pestañas postizas. A ver qué tal. Así que nada, me voy a poner el eyeliner y vuelvo. Bueno, pues ya me puse. La rayita siempre hace algo. Y vamos a ver esto qué tal. Ah, ahí va. Vale, esta es la del ojo derecho. Y vamos a ver qué tal.
Pues son muy bonitas, ¿eh? Mirad, mirad qué pestañón, por Dios. Mirad qué pestañón. ¿Y veis lo bueno que tiene? Que no deja la marca de a veces de los pegamentos blancos. Porque como ya es el eyeliner negro, pues va genial. Ahora está por aquí. Y para novatas como yo, pues también se ve facilillo de poner. Se ven fáciles de poner. Porque yo para esto sí que soy más novata. ¡Uf! Creo que debe ser la segunda vez de mi vida que las pongo. Bueno, pues aquí está. Oye, pues queda muy bonito, ¿eh? Al final quedó el maquillaje muy bonito. Sí. Y nada, las pestañas luego se sacan, las volvéis a poner en la cajita y listo. Vamos a ponernos unos brillis, ¿no? Así un par de ellos. Uy, este me cae. Un poco grande ese, ¿no? Tipo. La verdad es que lo veo un poco grande, pero bueno. Bueno, no le tocó más. Ya está, no le tocó más. Pues nada, pues la verdad que me ha encantado. Pipo, la verdad que me ha gustado mucho esta colección, esta paleta, ¿vale? Unos colores muy lindos, muy lindos. Las pestañas, pues bueno, os las había enseñado, pues ya veis cómo quedan. También quedan muy bonitas, se ven súper largas, la verdad. El rostro me ha gustado mucho. El labial se ve súper jugosito, la verdad, se ve muy jugoso, ¿vale? Y deja así estos brilli brilli, ya veis que yo lo traía mate. Y bueno, pues la verdad es que me ha encantado. Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Qué calor, por Dios! Bueno, pues eso, espero que os haya gustado, ¿vale? Es otra nueva colección de Mercadona. No sé si vendrán más, yo ya pensé que esa era la de Navidad, la Puem. Pero bueno, hemos visto que no. Faltan por salir las brochas, que aún no salieron. He visto que también son rositas, pero aún no salieron. Salió las brochas de Puen con el neceser, pero las brochitas así de, digamos, lineal fijo, que van a dejar, supongo, que lineal fijo, por eso rebajaron las que están allí, aún no las he visto. Así que nada, familia, pues aquí os dejo con mi maquillaje. La verdad que he quedado muy contenta, me ha gustado mucho, más contenta que con la colección Poem. Y nada, pues espero que os haya gustado, ya me diréis. Y si habéis comprado algo, si habéis probado algo, si os ha gustado algo, pues dejadmelo en comentarios, ¿vale? Pues yo me despido, hasta otro vídeo, otra comprita y muchos, muchos que, pues claro que sí, muchos besitos, besitos. Chao, chao. Bueno, pues aquí estamos probando el polvito de hadas, ¿vale? Con toquecitos. Y aquí, ¿veis? Así por la parte de la clavícula. Yo creo que en el hombrito también tiene que quedar muy bonito. Y está así para fin de año o para una cena así con un escotito, ¿vale? También lo podemos echar por aquí por el escote. La verdad que queda muy bonito. Es muy sutil, ya veis que es muy sutil. Y nada, pues aquí están los polvos de hada, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, ahora sí que ya acabo con toda la colección, ¿vale? Venga, besitos, chao, chao.